Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta en esta transmisión especial. Oiga, y como le digo, no nos olvidamos de lo que está pasando en el estado. Al contrario, es nuestra razón de ser. Le comento que por primera vez en la historia de Michoacán, los 12 presidentes municipales pertenecientes a la cuenca del lago de Pátzcuaro, convocados por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, formalizaron un convenio de coordinación y colaboración interinstitucional para realizar acciones que permitan desarrollar el programa piloto de la Agencia del Agua 2030, Lago de Pátzcuaro, Patrimonio Cultural del Agua. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que la Agenda del Agua 2030 representa un instrumento que garantiza la implementación de una política de sustentabilidad hídrica en el estado, además de que permitirá implementar acciones comunes para atender de manera conjunta la compleja problemática que afronta la región lacustre. Vallejo Figueroa señaló que el convenio operará a través de un consejo consultivo de seguimiento y evaluación del programa piloto de la Agenda Agua 2030 o 2030, Lago de Pátzcuaro, Patrimonio Cultural del Agua. Indicó que dicho órgano es un comité democrático desde su concepción y dijo estar seguro de que dará buenos resultados, ya que está integrado por miembros de los diferentes sectores de la sociedad, autoridades estatales y municipales, así como de académicos y empresarios relacionados con este rubro. Fausto Vallejo reiteró que el gobierno que preside tiene la firme convicción de trabajar para salvaguardar sustentablemente y ambientalmente los mantos acuíferos de Michoacán. En su intervención, el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, el CEDEMUN, Jaime Mares Camarena, dijo que con este acto el gobierno del estado cumple a cabalidad el compromiso de impulsar las intermunicipalidades y la asociación de los ayuntamientos michoacanos, en este caso, para impulsar el saneamiento, la reforestación y otras acciones que permitirán ir al rescate del emblemático lago de Pátzcuaro. Frecuencia informativa libre transmitiendo este viernes 29 de noviembre desde la Ciudad de México. Estamos en Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada, 100.1 de FM. Les recuerdo que seguimos esperando acá, desde donde estamos, su comunicación vía redes sociales, en Twitter, arroba Juan José Rosales. Síganos en Facebook también, encuéntrenos como Frecuencia Informativa Libre.